En Mesoamérica es interesante todo el movimiento que ha habido en relación a la integración aduanera en los países del Triángulo Norte, ¿no? Y eso, de alguna manera, le está dictando una pauta a los otros países de esa región, ¿no? Porque cuando nosotros comenzamos el proceso de elaboración de toda la situación del sector hace en el año 2012, uno se encontraba con que efectivamente habían problemas muy importantes de demoras en la frontera que de repente como que comienzan a desaparecer. O sea, y más bien qué retos es, qué oportunidades se le abren a muchas empresas que veían unos mercados muy restringidos por las mismas restricciones, las fricciones que imponían la frontera. Y ahorita con la unión aduanera, entonces de repente esas restricciones parecen haber desaparecido. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, es uno de los países más pequeños de la región. Entonces, El Salvador, buena parte de su comercio internacional es intrarregional, ¿no? O sea, él tiene el elevado comercio con Guatemala, con Honduras, con Costa Rica, con Nicaragua. Pero, claro, todo pasaba por la frontera y además su comercio extrarregional también tenía que pasar por frontera, porque al estar sus destinos más bien del lado de la costa atlántica, ellos están obligados a utilizar puertos del lado del, o en Honduras o en Guatemala. Con esta unión aduanera, los temas no se resuelven 100%, porque hay una fracción de mercancías que siempre va a ser sujeto de control, pero más bien a los operadores logísticos de El Salvador se abre la oportunidad de consolidarse como operadores regionales, por el mismo hecho de que ellos están como en un punto en el territorio donde pasan muchos de los flujos que están de tránsito entre uno y otro país, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué retos se le abren esas oportunidades? Los retos son más bien de tipo anticipación de oportunidad, de esas oportunidades. O sea, ¿cómo deben ellos adaptarse tecnológicamente para aprovechar esas oportunidades y cómo los países deben responder generando facilidades para que superar las barreras de entrada a un negocio que está muy incipiente en la región? Todo lo que son operadores, transporte y logística, tienen, por las mismas características de los países, tienen un mercado bastante pequeño. ¿Quiénes son rentables en el punto de vista de transporte? Aquellas empresas que operan en esquemas de integración vertical con las navieras y que transportan los productos, por ejemplo, los grandes commodities, azúcar, básicamente azúcar, banano, o sea, los grandes productos que exporta la región, o si no, textiles de maquila, ¿no? Entonces, esas empresas se desenvuelven más o menos bien porque tienen esos mercados cautivos. Entonces, ahora el gran reto es aprovechar la unión aduanera para abrirle espacio a nuevos operadores que no repitan el esquema, sino que se adapten más bien a las necesidades de los pequeños y medianos exportadores que responden a todas esas, o que han surgido como respuesta a todas esas grandes iniciativas de diversificación de exportaciones. Entonces, tenemos exportadores de vegetales orientales, exportadores de frutas exóticas, o sea, tenemos una serie de manufactura ligera. Entonces, todos esos necesitan operadores un poco más sofisticados, que no solamente hagan la fase de transporte, sino que provean algo de logística de valor agregado. Entonces, ahí, ese tema de la unión aduanera, lo que implicaría es que los gobiernos creen las condiciones, como puede ser, por ejemplo, facilitar el surgimiento de zonas de actividad logística en las cuales se les reduzcan las barreras de entrada a los operadores. Yo creo la zona de actividad logística y este señor tiene que ir para instalarse, lo único que tiene que pagar es un alquiler por el espacio. Pero eso hay que hacerlo de forma inteligente y monitoreando el mercado. No se puede lanzar en grandes iniciativas porque es todo un mercado como muy rico en potencial, pero todavía incipiente. Probablemente cuando uno haga evaluaciones económicas, uno diga, no son todavía factibles. Entonces hay que ir como poco a poco. Es importante anticipar que la intervención de los gobiernos ya tiene que ir un poquito más allá. O sea, tiene que ir más allá de simplemente decir, vamos a hacer los puertos, que es un poco la tendencia, ahorita vamos a consolidarnos como hub en los puertos. Tienes que mirar más aguas adentro, ¿no? O sea, tienes que ver las zonas logísticas desde el origen, o sea, cómo le crea uno plataformas de apoyo a esos pequeños productores y en las ciudades para aprovechar e incentivar esos flujos intrarregionales y con esta gran oportunidad que se abre con la unión aduanera, que básicamente antes impedía la implantación de cualquier esquema de logística de valor agregado sofisticado. Al tener una unión aduanera que prácticamente elimina las fronteras en muchos de esos países, los mercados se triplicaron, se cuatriplicaron.